Bienvenidos a la cápsula académica de química. Hoy día veremos el tema de configuración electrónica de iones. Veremos los siguientes temas: configuración electrónica de cationes y configuración electrónica de iones. Tenemos configuración electrónica de iones. Sabemos que los iones son de dos tipos, cationes y aniones. Los cationes tienen carga positiva y los aniones tienen carga negativa. En primer lugar, veamos para cationes. Nos dice, para hacer la configuración electrónica debemos realizar o efectuar la configuración electrónica del átomo neutro y luego se procede a quitar los electrones que ha perdido, que se mira en la carga. En este caso, como un ejemplo, tenemos hierro con carga más 3. Significa que ha perdido 3 electrones. Entonces veamos, su configuración electrónica sería argón 18, 4S al cuadrado, 3D a la sexta. Como ha perdido 3 electrones, tendríamos que quitar primero al que tenga mayor nivel, en este caso es 4S al cuadrado. Quitamos sus 2 electrones y nos faltaría quitarle 1. Entonces quitamos a 3D a la sexta, quedando ya finalmente argón 18, 3D a la quinta. Sería la respuesta para este catión. Ahora veamos cómo se realiza la configuración electrónica para aniones. Recordemos que aniones tienen carga negativa. ¿Y qué significa esta carga negativa? Significa que ha ganado electrones. Para realizar la configuración electrónica de aniones, se efectúa la configuración electrónica teniendo en cuenta la ganancia de electrones. Es decir, debemos hallar el número de electrones del anión y enseguida realizar su configuración electrónica. Ejemplo, cloro con carga menos 1. El número atómico del cloro es 17. Por lo tanto, calculamos el número de electrones. Va a ser igual a 17 más 1 es igual a 18. Y con este dato realizamos su configuración electrónica. Como vemos en pantalla, tenemos 1S al cuadrado, 2S al cuadrado, 2P a la sexta, 3S al cuadrado y 3P a la sexta. Veamos los ejercicios. Ejercicio número 1. Nos dice escribir la configuración electrónica desarrollada del siguiente ion. A. Aluminio con carga más 3. En primer lugar, debemos ver en la tabla periódica el número atómico del aluminio. Como vemos, es 13. Realizamos la configuración electrónica del átomo neutro. Como vemos con el diagrama de Mollier, la configuración electrónica va a ser igual a 1S al cuadrado, 2S al cuadrado, 2P a la sexta, 3S al cuadrado y 3P a la 1. Para hacer la configuración electrónica ya para el catión, tendríamos que quitarle 3 electrones porque la carga es más 3, quiere decir que ha perdido 3 electrones. Quitamos a 3S al cuadrado y después a 3P a la 1, quedando como resultados 1S al cuadrado, 2S al cuadrado y 2P a la sexta. Ejercicio 2. De igual manera tenemos un ion, en este caso es un anión, porque tiene carga negativa, flúor con carga menos 1. De igual manera, como el caso anterior, en la tabla periódica buscamos el número atómico del flúor y como vemos en pantalla es igual a 9. Calculamos el número de electrones de este anión, va a ser igual a 9 más 1 es igual a 10. La configuración electrónica de este anión sería igual a 1S al cuadrado, 2S al cuadrado y 2P a la sexta.
Muchas gracias. Los espero en la siguiente cápsula académica.